los designios del corazón de Dios permanecen para siempre. Él salva a sus fieles de la muerte y los sustenta en el tiempo de indigencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Nuevamente, honramos al corazón sagrado de Jesús. Le pedimos a Él que con su misericordia interceda ante el Padre para el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su amor, para que, configurados a imagen tuya, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Josebá, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalías, y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años, mientras Atalías reinaba sobre el país. El 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se postraron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehoiada hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió
y todos aplaudieron, aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: Háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada. Porque el sacerdote había dicho: Que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones, y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Y Jehoiada selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose éste a ser el pueblo del Señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego, todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró, y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará: Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor hizo de Sion su morada. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. El Señor hizo de Sion su morada. Porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. El Señor hizo de Sion su morada. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, y su insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sion su morada. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Como les decía, los viernes del mes de junio dejábamos a la contemplación, a la adoración del misterio del corazón sagrado de Jesús. Ese sagrado corazón que, como misterio y visualización del amor de Dios, ya los padres de la Iglesia tratan y explican desde el corazón de Cristo el misterio del amor de Dios. Ese corazón de Jesús, cuya devoción fue ampliada ciertamente, como veíamos la semana pasada, a través de esa aparición privada a Santa Margarita María de Alacoque y esa difusión del misterio del Sagrado Corazón a través del empeño que ella, con San Claudio de la Colombier, sacerdote de la Compañía de Jesús y la Compañía de Jesús también, fue poniendo a lo largo del tiempo. Pero a su vez, a partir de ahí, quedó como perfilada esta devoción al corazón de Cristo. Esa devoción que ciertamente es de alabanza y de adoración, porque es la mismísima persona segunda encarnada de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho hombre para nuestra salvación, que tiene que ver con el misterio de salvación, porque es el misterio absoluto de el amor de Dios que desciende hasta el abismo de la muerte para darnos el camino de la vida. Pero ese corazón de Jesús también ha querido revelarse cuando fue esta difusión que decíamos de Santa Margarita María por el olvido y el menosprecio que sufre a tanta misericordia y tanto amor. Por eso al mirar el corazón de Jesús miramos profundamente esa misericordia de Dios que para nosotros es perdón cotidiano, pero esa misericordia que es tantas veces por nosotros mismos despreciada y olvidada y que no es retribuida de la misma manera, constante y permanentemente con la disponibilidad de cada día que tiene hacia nosotros. Y por eso a esta devoción se le ha añadido como una forma imprescindible casi el desagravio y la consagración. El desagravio por tanta situación dada cotidianamente de olvido y de menosprecio, y no dice por aquellos que no creen, por aquellos que son de afuera, sino el corazón de Jesús lo dice por aquellos que están más cerca, por la frialdad, por el olvido, por cada uno de nosotros que estamos cotidianamente en el trato con el amor y la misericordia de Dios. Y ciertamente para que esa misericordia y se pague el amor de Cristo con el amor nuestro en la medida de lo posible, se nos propone también el camino de la consagración, consagrarnos a ese corazón de Jesús para que cada acto nuestro, para que cada acto bueno nuestro sirva entonces como un eco de resonancia hacia ese amor de Dios que se nos da. Por eso, al consagrarnos al corazón de Jesús, consagramos todas nuestras obras
y al consagrar nuestras obras le estamos pidiendo que nos ayude para que todas ellas sean de Él, para que todas ellas sean buenas y para que todas ellas sean una retribución a su infinito amor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios, Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Te pedimos que, unidos a Él, podamos ofrecerte un homenaje digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que Santo eres en verdad, Señor, y eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos juntos con Jesús le decimos a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los que nos siguen ahora, por medio de las redes sociales y la televisión, le dicen a Jesús: Señor Jesús, no te puedo recibir en este momento con la hostia santa, pero te pido por tu poder infinito que vengas espiritualmente a mi corazón. Gracias, Jesús. Permanece en mí. Amén. Oremos. Después de celebrar el sacramento de tu amor, te suplicamos humildemente, Señor, que configurados con Cristo en la tierra, merezcamos participar de su gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, y considerando las inefables muestras de amor que me has dado, y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorable corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte
como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosamente concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Que lo seas todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio de toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón, vos lo alentaste y convidaste repetidas veces en tu Evangelio. Vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen. A las puertas de tu corazón vengo hoy y llamo y pido y espero. Del mío te hago, Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo y dame en cambio lo que sabes me de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a quienes te piden misericordia, en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz.